Con sus más de 70 años, sigue siendo un luchador por la libertad y la democracia. Solo son símbolos, pero representan la época más oscura de la historia reciente de España. Casi cuatro décadas de represión, asesinatos, censura y pensamiento único, cuyos símbolos todavía permanecen en muchas localidades españolas. La ley de memoria histórica obliga a retirar los símbolos franquistas del mobiliario urbano. Sin embargo, muchos ayuntamientos no lo hacen. Por ello, José Gallego, un vecino de la localidad alicantina de Aspe armado con un spray de pintura, ha decidido que si la corporación local no cumple con sus obligaciones, lo hará él mismo. Mucha gente que me ha felicitado, ¿eh? Otros chillando, ¡ole tus cojones! Otros me han tratado de basura, ¿eh? A esta gente hay que eliminarla, esta gente ya están aquí, los rojos, tal. O sea que la, yo sabía que esto iba a levantar polémica. Lo que yo no sabía es la polémica que ha levantado. Eso sí, matiza que su lucha no es religiosa, es estrictamente política. Entonces dijo, lo que he visto es que la cruz no la ha pintado. Eso salió del juez. ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué no la había pintado? Cuando había borrado todo lo demás. Y le dije que yo iba, pues, como le he dicho antes, por motivos políticos, no por motivos religiosos. Entonces yo, pues eso significaba que yo respetaba los sentimientos religiosos y no iba a pintar lo que representaba que es la cruz, el cristianismo, que yo no tenía nada contra ellos ni contra la iglesia. Y por el momento, y ante el asombro que puede producir en el siglo XXI, es posible que acabe en prisión por luchar contra el recuerdo de un dictador en misericordia. Según mi abogado, me pueden poner, según lo que sea, desde 36 meses de cárcel hasta hacer una simple falta o una denuncia de unos euros, uno, más, menos, no sé, o simplemente la solución, o sea, la inocencia, ¿no? Y así, con una denuncia en la mano, pero con la cabeza muy alta, Gallego ha reescrito, a su manera, la historia de la localidad alicantina de Aspe.